Mi abuela decía, habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué es un general desnudo? Y tenía derecho a hablar de esto porque estuvo casada con un coronel. Que eso sí, hay que reconocerlo, era un hombre valiente. Solamente le tenía miedo a los boludos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Por temprano que te levantes, a donde vayas ya está lleno de boludos. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Los hay de toda categoría. Por ejemplo, el boludo informático, que es un boludo computado. El boludo burócrata, que es oficialmente boludo. El boludo optimista, que cree que no es boludo. El boludo pesimista, que cree que él es el único boludo. El boludo esférico, porque es boludo por todos lados. El boludo fosforescente, porque hasta de noche se ve que por allá viene un boludo. El boludo de referencias. ¿Dónde está Alberto? Allá al lado del boludo de traje marrón. El boludo de sangre azul, que es hijo y nieto de boludos. Y el más peligroso de todos, el boludo demagogo, que cree que el pueblo es boludo. Sí, señor. Sí, señor.